¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el tercer evento de la huella cultural del exilio político chileno en México. México, 17:30 horas, Chile, 18:30 horas. Este evento que organiza la Embajada de México en Chile con el Fondo de Cultura Económica Chile, la Sociedad de Escritores de Chile y el PEN Chile. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados. El señor embajador de México en Chile, Francisco Javier Olavarría, don Rafael López Giral, director general del Fondo de Cultura Económica en Chile, don José Palomo, ¿sí? Escritor, caricaturista, don Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, don Germán Rojas, presidente del PEN Chile, y el escritor y poeta Juan Eduardo Esquivel. Bienvenidos todos. Y agradecemos la difusión del evento a nuestros amigos y universidades. Y me permito dar una pequeña semblanza del señor embajador Francisco Javier Olavarría, diplomático de carrera, nació en la Ciudad de México, se graduó con honores como licenciado en periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, realizó estudios de maestría en seguridad y defensa nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. Su interés por los asuntos internacionales lo llevó a ingresar al Servicio Exterior Mexicano en 1981 mediante concurso público y el 19 de marzo de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó embajador en Chile. Bienvenido, señor embajador. Muy bien, muchas gracias. Saludo a todos los que nos acompañan desde algún lugar del ciberespacio. Para mí es un gran placer reunirme esta tarde con ustedes. Como se mencionó, esta es la tercera ocasión, el tercer evento de la serie de eventos que hemos denominado la huella cultural del exilio chileno en México. Para nosotros es un momento de reflexión, es también un momento de recordación, de memoria, pero es también un momento en el que debemos reflexionar sobre el gran aporte que durante los 17 años que duró en principio el exilio chileno en México, fueron años en los que nuestro país recibió de todos, de muchos de los exiliados, sino de todos, un aporte importante, un aporte que va dejando huella y una huella que hoy queremos conocer y reconocer. Me acompañan, pues ya se mencionó, además del director del Fondo de Cultura Económica acá en Chile, Rafael López, José Palomo, quien es un reconocido nombre en la prensa mexicana. Roberto Rivera, director, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Germán Rojas, presidente del PEN Chile. Y también se nos va a acompañar Juan Eduardo Esquivel desde México. Quiero decir que al documentarnos sobre la huella de la cultura chilena en México, antes del exilio de los años 70, podemos encontrar muy distintivamente la impronta de Gabriela Mistral, la impronta de Pablo Neruda, de Huidobro y de otros muchos escritores que plasmaron su influencia en la literatura de mi país. Pero el exilio llevó a otras generaciones de escritores y, como vamos a ver, esa generación también tuvo en México la posibilidad, el espacio y la libertad para crear, que era lo más importante para las carreras de ellos como artistas. Por eso es que nos complace mucho organizar y estar esta tarde con ustedes en este tercer evento que forma parte de un programa más amplio que llevamos a cabo con nuestras embajadas hermanas de México
en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los dejo pues con nuestros invitados y esperemos su participación. Muchas gracias. Señor embajador, muchas gracias por sus palabras. Y ahora toca el turno presentar a Rafael López Giral, director general del Fondo de Cultura Económica en Chile. Él fue socio fundador de la editorial mexicana Sexto Piso y de la chilena Hueders. Estudió ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y es magíster en gestión pública de la Universidad de Chile. Reside en Chile hace más de una década y asumió como director general del Fondo de Cultura Económica Chile en abril de 2019. Bienvenido, Rafael, un gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos al embajador la invitación, a ti también. Nos pone muy contentos, en realidad, el rol que nos toca jugar hoy, porque no solo es un autor de la casa, un libro tan querido para nosotros como es este, sino una persona que ha trabajado mucho para el espacio público mexicano en distintas áreas de publicaciones. Y además, en lo personal, soy uno de sus admiradores más duros. Él lo sabe, tenemos una relación de amistad. Entonces me queda dar el paso para presentar a José, que para mi gusto es uno de los dibujantes y artistas más importantes de América Latina. Voy a leer un poco. Un exiliado de nostalgia media que logró hacer una obra de espaldas, pero también de frente al pasado, que conjugó la tragedia y la gracia de eso que vuelve a nuestros países iguales, pero diferentes. Sus colaboraciones como caricaturista o monero, distintivo mexicano del oficio, se encuentran presentes en la mayoría de los diarios y proyectos progresistas de nuestro continente. La Jornada, Uno más Uno, Punto Final, El Universal, El Siglo, La Chiva, Puro Chile, Humor de Baires o Pasquim, El Jueves, entre otras publicaciones de humor gráfico. Su obra comparte mundos, siempre se ha dicho, como con los moneros de esa época, que fueron profundamente comprometidos políticamente, sin por ello caer en lugares comunes. Quino, Ciraldo y su amigo Herbie, entre otros muchos, que hicieron quizá el arma más exitosa y recurrente contra los autoritarismos kafkianos que nos gobernaron y que tuvieron en México una suerte de impulso forzado por las dictaduras, donde se juntaron mezcla de editores argentinos con periodistas mexicanos, grafistas chilenos y viceversa, haciendo una riqueza impresionante desde los 70s, bueno, desde antes otros exilios, pero desde los 70s y los 80s, los exilios sudamericanos. Quisiera decir también que Pepe tiene una solidez artística que cruza géneros, ¿no? Hizo muchas cosas infantiles, hizo cosas políticas, hizo cosas de difusión académica, quizás nos contará unas de sus primeras trabajos en México, uno de los libros más vendidos de México, de la historia educativa, es un libro que se llama Matías y el pastel de zarzamoras, con el cual crecimos todos. Y bueno, ya lo dijeron anteriormente, pero vale recalcar que una de sus coincidencias con otro gran artista fue poder hacer ilustrar la portada del Canto por Travesura de Víctor Jara, que vamos a tener la oportunidad de ver, que la tienen por ahí. Bueno, para sus admiradores, recordamos muchísimo el Cuarto Reich, ¿no? Como esa gran lección de anticipación y lectura de tiempos que habrían de suplantar a la Guerra Fría por esa versión de acreedores y deudores. Esa sátira sutil que impuso la política neoliberal y que reciclaba el horror de los viejos tiempos con las modas consumistas de los nuevos. Él lo llamaba graficar metáfora. Bueno, estimado Pepe, al amparo de este espacio creado por la embajada y para recordar el rol de México en el asilo, y me robo una pregunta de una entrevista que leí del Clarín. ¿Podrías contarnos de qué se trataba y quién fue el espectador de esa última caricatura antes del exilio? ¿Antes del exilio? Claro. Bueno, cuando ocurre el golpe, yo estaba trabajando me faltaba tiempo para dibujar para los diarios y revistas que había mucha efervescencia, y por supuesto, de alguna manera, Chile tenía un sistema con una
una democracia en desarrollo en los primeros, yo diría, meses, ¿no? En que había espacio para que se expresaran todas las opiniones, ¿no? Cuando yo terminé de entregar mi último dibujo en la revista Chile Hoy, el día viernes, y después de eso viene la oscuridad total porque quedaron solo publicaciones de derecha y todo el apoyo económico que daba el Estado fue a parar a estas publicaciones y al día de hoy, o sea, pasó ya la dictadura, no hay un solo periódico, digamos, de centro en Chile. No existe un periódico que nos represente a la mayoría. Y bueno, por distintas formas que no vale la pena recordar porque son muy tristes, llegamos a México. Y en México fue muy, lo primero que me ocurrió, bueno, fue la bienvenida de algunos colegas el encuentro con un proyecto que era casi la continuación de lo que yo estaba haciendo en Chile. En Chile yo estaba trabajando para la Central Única de Trabajadores, haciendo material de divulgación, por ejemplo, de qué es el dinero para los trabajadores, ¿no? El trabajador no sabe que está ahí, pero todo lo que implica ganar un salario no lo sabe, ¿no? Y estábamos haciendo ese tipo de manuales y me encuentro con un proyecto del CEMPAE, el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, esa era la sigla, que era un centro que dirigía Rosaluz Alegría y estaban trabajando un grupo con el licenciado Luis Félix Cadena haciendo una colección de libros de autoaprendizaje y monitoreo, en fin, de profesores, que se llamaba PRIA, Primaria Intensiva para Adultos, y estaba dirigido a quienes abandonaron el colegio en la educación primaria, ¿no? Y la idea era que salieran después del curso, eran como 18 libros, que los facultaba para dar un examen y obtener un certificado y, por supuesto, tener opción una mayor variedad de trabajos, ¿no? Porque ya dominaban las operaciones, las cuatro operaciones, en fin, sabían de la existencia de la historia social de México. Y lo divertido, lo que es divertido para mí, era que yo estaba haciendo esos libros en Chile con caricaturas, ¿no? Con muñecos o monitos, como dice Freire, ¿no? Empezamos a trabajar ese material con un grupo de profesores que llegaron, la mayoría exiliados, de Uruguay, de Argentina, qué sé yo, de Brasil había algunos, y profesores, por supuesto, mexicanos, de los de la Secretaría de Educación Pública, y empezamos a trabajar, eso fue un trabajo, oye, de 8 a 10 años casi, ¿no? Sí, ¿no? Pero eran libros de 400 páginas con tres o cuatro, si cabía, ilustraciones.
sea, tenía más ilustración que texto. Y los tirajes eran, bueno, hablando con el encargado de educación para adultos, llegamos a una, en la última edición que se hizo en, a finales del gobierno de Zedillo, creo, o principios de Fox, casi 40 millones de ejemplares, ¿no? En total de las reediciones, eran libros que se entregaban gratuitamente y lo usaban, qué sé yo, las personas que querían incorporarse a esta posibilidad de reencontrarse con la educación primaria, ¿no? En esa misma dirección que... Eso hizo más para mí, más llevadero el exilio, ¿no? Sí, ¿no? En ese mismo sentido, tú, o sea, esta influencia de México te marcó al punto que, si bien vienes y vas con Chile, siempre te quedaste allá, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no, yo vivo, como dice, en Pelotillehue. Pelotillehue es un pueblo de una historieta muy popular que se llama Condorito en Chile, y ese pueblo queda entre Chile y México. O sea, no, para mí encontrarme con México, un país que no estaba en el mapa mental de nuestro, así como Chile, el mapa mental de un mexicano, era muy difícil llegar a Chile, ¿no? Era encontrar a un mexicano que se atreviese a llegar hasta allá al frío sur. Esa es una caricatura, ¿viste? Que hicimos que se incorporó hoy a la cultura gráfica europea, porque cuando hacen sus reuniones se hacen con esa, lo toman como invitación, ¿no? Esa viñeta, como invitación al encuentro entre exiliados, ¿no? Que por supuesto, cuando uno empieza a ver, le preguntan, ¿qué es el exilio? Bueno, el exilio lo experimentamos todos, ¿no? Desde el momento que siempre que, cuando ya somos mayores, estamos recordando nuestra infancia, que es la patria más libre y añorada que tenemos todos, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a trabajar en diarios en México? En México, bueno, imagínate, apenas llegamos, había ya compañeros exiliados uruguayos con los cuales yo había trabajado, que estaban en colaborando en el día, ¿no? Con don Enrique Ramírez y Ramírez. Claro. Y bueno, allí estaban llegando, pero una cantidad de plumas muy buenas, ¿no? Estaban de repente en las reuniones de trabajo del diario, me encontraba yo a mi izquierda, Rodolfo Vigros, y a la derecha el rector de la Universidad de Buenos Aires y el rector de la Universidad de Montevideo, ¿no? Un apellido que no recuerdo en este momento, pero estaban, qué sé yo, Francisco Giuliao, estaba, etcétera, gente que se le tocó en suerte, digamos, estar en llegar a México, ¿no? México tiene esa fuerza cultural que a nosotros nos golpea en forma positiva enormemente, ¿no? Yo vengo de un país en que no hay emisora que no tenga su espacio de música mexicana. Verdad.
Eso lo he podido comprobar, ¿no? Totalmente. Increíble el cariño de los chilenos por México. Pues, ¿y tuviste alguna vez algún tema de censura o conflicto? ¿Cuándo nace el Cuarto Reich? El Cuarto Reich demoró 4 años en repensar cómo tratar distintos temas de una sociedad en que el que la leyese se diera cuenta que todos somos el Cuarto Reich. En la última de las entrevistas que dio Gore Vidal, el intelectual más progre de Estados Unidos, él dice que Bush, George Bush, el baby Bush, como le decimos de cariño, quería imponer en todo el mundo el Cuarto Reich. Y eso me apoyó a la idea de que ese nombre era el que debiera, el justo nombre que debía tener la tira, ¿no? O sea, ¿que es de los fines de los 80? No, el Cuarto Reich nació en 77, cuando nace con el 1+1. Es que eso te lo reforzó. Claro. Ya de que habías tomado buen camino, por eso me llamó la atención. Sí, claro. No, esto otro, digamos, de las últimas entrevistas de Gore Vidal, yo no recuerdo cuándo murió, pero murió no hace mucho. Sí, murió no hace mucho, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo sacaste esos? Mira, yo no sé, porque yo sigo boceteando la tira, en fin, encontrándome con el advenimiento de Internet, por ejemplo, que cambió totalmente el paisaje de la comunicación, ¿no? Ya son muy pocos los periódicos que solo son de papel, ¿no? Vale. Y la mayoría está aprendiendo a trabajar en la web, ¿no? Entonces, ya hay algunas posibilidades que espero se hagan realidad para sacar la historieta en alguno de estos medios. Pero también está la posibilidad, oye, de hacerlo en... Siempre te lo hemos pedido, tú lo sabes, siempre ha sido... Sí, lo que pasa es que ahora, de censura, yo creo que la gente entiende, a pesar de que no representa a nadie físicamente, ¿no? Pero saben que ese personaje representa la autoridad. Sí, ¿no? Pues, entonces, el autoritarismo kafkianillo de nuestro continente. Exactamente. Exactamente. Sí, bueno, pero mira, si tú le das el palo al gato, porque cuando... lo leíamos hace 10 o 15 años atrás, se publicaba en Panamá, se publicaba en Buenos Aires. Era premonitorio siempre. Al poco tiempo pasaba lo que el chiste... Exacto. ...invertido como posibilidad. Y bueno, como yo, el paisaje del Cuarto Reich para mí es la periferia, ¿no? Todas las ciudades desarrolladas tienen su periferia, ¿no? ¿Y conviviste con chilenos por allá? ¿Eh? O sea, la época que estuviste en el exilio, en la primera parte, ¿conviviste con las organizaciones del exilio, digamos? Sí, claro. ¿Eh? Con la Casa de Chile, que se instaló como un centro de la... Porque nos fuimos pocos los que llegamos, ¿no? No, por 30.000 calculan, ¿no? No creo que tanto, pero... Creo que entré en la... ¿Sí? Dime.
No, pensaba que ese dato de algún lado lo saqué, bueno. Sí, lo que pasa es que también había una colonia económica, okay, que está en algunos barrios de la Ciudad de México, que tiene, o sea, que es muy omnipresente también, ¿no? Así que, pero lo que para nosotros, para mí, fue importante encontrarme con gente de... yo vine a parar a México por sugerencia masiva de un grupo de ingenieros agrícolas que fueron a trabajar con el gobierno de Allende, ¿no? Entonces, ¿tu relación con la gente en México, con estos agricultores? Sí, ellos me invitaron porque yo en el momento que los conocía, en Santiago nos veíamos, pero en el momento que se da el golpe, uno empieza a buscar dónde instalarse y es difícil porque está todo el mundo... El golpe fue un golpe siniestro, democráticamente bien hecho, porque nos llegó a todos, ¿no? Incluso a la propia gente de derecha que fue que sufrió el corte de sus libertades tan queridas, ¿no? Y bueno, eso, este grupo de, yo los vi el día en que la Embajada de México los invitó a reunirse para volver a México. Entonces hubo una reunión, se contrató, parece, un hotel donde fueron a parar estos amigos, y bueno, más ciudadanos mexicanos que había en Chile. Y fíjate que, bueno, eso ocurrió y ellos me dijeron, mira, lo que se viene, porque yo, echando a andar mi memoria, yo nunca dejé de vivir sin un exiliado cerca, ¿no? De hecho, yo soy nieto de una ciudadana española que llegó en el año 14 a Chile huyendo del hambre de España, ¿no? Claro. De la entreguerra, ¿no? Y mi abuela mapuche, que llegó desde la zona mapuche a Santiago. Sí, ella siempre hablaba de su tierra. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde está la tierra? La vine a conocer recién hace unos 5 o 6 años, ahí en la zona del río Maule, y donde suenan familiares para todos sus apellidos, ¿no? Quitral Calquín, imagínate. Doña María Quitral Calquín, y mi abuela española era doña Inés Fernández Cuesta, imagínate. Española imposible. Total. Agradecerte mucho, Pepe, y si quieres cerrar diciendo algo sobre México, sobre su política exterior, sobre su... Bueno, mira, lo que hacer estos libros del Senpai me dio la posibilidad de conocer México, de recorrer México, porque teníamos de pronto... hacíamos libros, hacíamos ilustraciones, textos, que de pronto no se entendían bien en algunas zonas del país, porque, oye, acá en México tú habla un chilango, habla un regiomontano, alguien de cerca del Caribe, y es otra lengua, ¿no? Otra forma de ser. En Chile, bueno, te diste cuenta que todos hablan exactamente igual de Arica a Magallanes. Un poco más uniforme, claro.
No es, no, no, no sé, eso para un lingüista es un misterio, digo yo, ¿no? El centralismo se nota. Sí, claro, claro que sí, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero México, yo me subo a un taxi y me dice el chofer, ¿y por cuánto tiempo viene? Entonces, digo, ¿qué edad tiene usted? 27 años. No, yo llegué mucho antes. Muchas gracias, Pepe. Pues te devolvemos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Muchas gracias, Rafael. Palomo, muchísimas gracias. Y ahora presentamos a nuestro amigo Roberto Rivera, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, quisiera saludar al embajador de México, Francisco Javier Olavarría, ¿no? Agradecer a ustedes, a ti, a como agregado cultural, Jorge Pascual, ¿no? A los compañeros acá presentes, José Palomo, Germán Rojas, Juan Eduardo Esquivel, a todos, ¿no? Bueno, me tocará hablar sobre la huella cultural del exilio político chileno en México, los literatos. Quisiera antes decir algunas cosas que Chile y México, vaya a saber por qué, yo no lo sé, gozan de una amistad, diría, intrínseca, atávica, de hermano. Nuestro Chile nos formó con rancheras que se escuchaban y se escuchan hasta hoy en toda nuestra zona central y hasta en los campos más apartados. Juan Charrasqueado por las lejanas montañas, llegó Borracho el Borracho, ya vamos llegando a Pénjamo, Siete Leguas el Caballo que Villa más estimaba, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y todos sus ayayay, esos lamentos venidos del hondo de España y heredados del oriente hindú, persa y árabe, no nos son desconocidos. Y después Chavela Vargas, Amparo Ochoa y la excepcional Lila Downs. Digo que todo ello no nos es desconocido. En nuestros oídos viven estos acordes. Y cómo no recordar también a nuestra gran cantante de rancheras, Esmeralda González Letelier, nacida en Chanco en 1931, que con ese nombre no la conoce nadie, sino con su nombre artístico, Guadalupe del Carmen, nombre que surge de las vírgenes patronas de ambas patrias, la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Carmen de Chile. Así nuestra Guadalupe del Carmen, que cantó rancheras como nadie, vale decir, nunca conoció México. En fin, curiosamente no son muchos los escritores chilenos que se refugian en México. Luego del golpe militar, pese a la esmerada y generosa recepción y ayuda recibida por todos ellos, sin excepción, don Luis Enrique Délano, su hijo Poli Délano, Armando Casigoli, Miguel Littin, Roberto Bolaño, que ya estaba allí, Bruno Montané, no llegan muchos, incluso con el antecedente que México rompe relaciones con la junta golpista. Pero antes se vuelve necesario aclarar las condiciones en que se provoca este exilio, no solo en México, sino en todo el orbe, porque estas condiciones explicarán lo que ocurre luego con ellos en lo personal y con sus mismas obras. El golpe militar es tan despiadado como se ha sabido, pero más allá de esa brutalidad sistemática y extrema, cabe señalar la fractura, el quiebre que provoca en todos los ámbitos de la vida personal y social, en por lo menos durante 10 años y hasta hoy. Daño que es inconmensurable, un silencio no solo literario, sino atronador, arrollador, el deseo de escuchar alguna voz. ¿Por qué? Porque el mundo se ha dado vueltas y varias vueltas para los que lo vivimos. Radio Moscú, esa onda corta y a la madrugada, el único alivio. De la fraterna convivencia de compañeros pasamos a la sospecha, al cuidado extremo, desde salir de la casa en horas adecuadas, porque el vecino soplón ante alguna alteración podría denunciarnos a la milicada y sus agentes. Así vivíamos. Cualquier descuido o palabra de más podría costarnos la detención, la tortura y la muerte. Del mismo modo, preguntar por alguien a algún conocido. Este hecho volvía a quien lo hacía sospechoso o soplón. Así, con esto quiero señalar que cada quien amenazado salió a donde mejor pudo y nos perdimos de vista para comenzar. Años después, recién pudimos saber en qué lugar, en qué país nos encontrábamos.
en este marco de persecución con los agentes de la DINA y luego la CNI siguiéndonos tanto adentro como afuera del país, interviniendo cartas y líneas telefónicas, atentando al menor descuido, el general Prat, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, son los ejemplos conocidos, la Operación Cóndor, la Línea Aérea Nacional, Lanchile, empresa del Estado que fuera después regalada a precio huevo, en aquellos años al servicio de estos agentes se hacía extremadamente difícil retomar alguna normalidad. De este modo, el entramado social fue aniquilado, las relaciones personales reducidas a la más mínima expresión. Es entonces en este marco como podemos comenzar a entender los exilios, los exiliados, las literaturas que, para la más inmensa mayoría, estos exilios no tuvieron nada de dorado, antes muy por el contrario, y rearmar el imaginario creativo después de esta catástrofe era una tarea mayor para todo escritor y todo artista. Don Luis Enrique Delano, refugiado en México, notable y prolífico escritor, Premio Nacional de Periodismo, varios años director de la Sociedad de Escritores de Chile, autor de una obra por año hasta 1973, cuando se refugia. Si bien crea con el tiempo, junto a su mujer Lola Falcón, fotógrafa, un interesante polo de atracción literaria y cultural, entre otros refugiados de la política y la cultura, demora 11 años en escribir una nueva obra. Se queda con la novela El Año 20, de 1973, y la reedición de La Base, para aparecer recién en 1984 con Las Veladas del Exilio. El golpe ha sido demoledor. Todas las temáticas, personajes, anécdotas, historias y proyectos se pierden en la confusión y el caos de aquel orden sanguinario, de aquella reducción intelectual que de alguna manera se extiende hasta hoy y se vuelve necesario, indispensable, rebobinar, reentender el mundo y las relaciones que impone el nuevo orden militar, el individualismo extremo, el desprecio por la cultura y la educación, cuando las pedagogías dejan de ser carreras universitarias. Y don Luis Enrique, de aquellas novelas vibrantes, llenas de entusiasmo, de su imaginismo en sus inicios, a los relatos realistas posteriores, puede escribir 11 años después Las Veladas del Exilio, de la calle y el mundo circundante. De aquellos personajes activos de su novelística, el mundo exterior se contrae a las veladas hacia adentro, al mundo interior, donde la acción ya no es protagonista, sino referencia. Don Luis Enrique Delano, así como acostumbrábamos llamarlo, se inserta dentro del imaginismo primero y luego dentro de la gran novela social chilena, junto a figuras como Nicomedes Guzmán, Manuel Rojas, Alberto Romero. De regreso a Chile, cuando se lo permitió la dictadura en 1984, muere a los pocos meses. Hoy, un colectivo de escritores lleva su nombre en su recuerdo. Armando Cacigoli, como decía Jodorowsky en los años 50, en Chile se vivía poéticamente. La poesía lo impregnaba todo, la enseñanza, la política, la vida cultural, el pueblo mismo vivía inmerso en la poesía. Pues bien, Armando Cacigoli era un hombre, un escritor lleno de poesía y entusiasmo. Habilitaron como teatro un viejo molino por donde pasó toda una generación de artistas, Lin, Telier, Edward, Teresa Amel, Margarita Aguirre, Sibekin. Cacigoli, un generoso y desprendido promotor. En 1959 saca a la luz una antología de los que se les llamará la generación Los Novísimos, Antonio Escarme, Tauneus, Grino Rojo, Polidélano, Patricia Guzmán. Fue presidente de la SECH en 1972. Exonerado de su cargo de decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, perseguido luego se refugia en México, a donde reanuda su carrera docente. Ha escrito Confidencia y otros cuentos en 1954. En 1960 publica la novela Ángeles bajo la lluvia, con la que gana el premio municipal. Luego, Cuadernos de un hombre asustado, novela con el cual gana el premio Alerce de la SECH, de la Sociedad de Escritores de Chile, premio que en ese tiempo anuncia los futuros premios nacionales. En el exilio, cuando ya señalábamos, el chorro de la ficción se detiene. Dedica su tiempo a recopilaciones, Antología del fascismo italiano en 1976 y La ideología en sus textos, junto a Carlos Villagrán en 1982. La dictadura le permite regresar al país temporalmente en 1985 y lo que ve no le gusta nada. Este no es mi país, dice. No sé si ahora es un país,
y regresa desencantado a su ya México querido, a donde fallece en 1988. Tenemos el caso de Patricio Mann, el cantante y compositor y escritor de Intilimani, que no estuvo exiliado en México, sino en Francia, que publica Actas de Marusia en 1974, una novela que trae bajo la manga desde antes del golpe de Estado, y se refiere a la masacre ocurrida en 1925, década de masacres horrorosas, en respuesta a una huelga de trabajadores del salitre, 500 muertos, incluida su familia. Pues bien, esta obra es llevada al cine por Miguel Listing, el director del Chacal de Nahuel Toro, refugiado en México, y compite como mejor película extranjera en los premios Oscar, representando a México precisamente, y todo ello a través de la generosidad mexicana, o tal vez solo como México entiende y apoya la cultura y el arte. Polidélano nace un 22 de abril de 1936 en Madrid, en plena guerra civil. Su padre, don Luis Enrique, lo testimoniará en la novela Sobre todo Madrid. Luego, entre 1940 y 46, vive en México y entre 46 y 49 en Nueva York, a donde don Luis Enrique se desempeña como cónsul. Publica su primer libro, Gente Solitaria, en los 60, viviendo en Pekín como traductor, y con ella gana el premio municipal. El 62 publica Amaneció Nublado, cuentos, editorial Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile. Cuando ya está instalado en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, enseñando literatura norteamericana hasta el golpe militar de 1973. Ese mismo año aparece como buen chileno en Buenos Aires, con el Centro Editor de América Latina, un libro complejo, cuestionador del chileno típico, del patiperro oficial y de historieta de aquellos años. En México se establece en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. No puede dejar de escribir. Es un vitalista, admirador del estilo seco de Hemingway y luego también de Charles Bukowski, con quien además es amigo. En 1975 publica Sin morir del todo y el 76 Dos lagartos en una botella, con el que gana el Premio Nacional de Cuentos de México, y el 77 la novela En este lugar sagrado, y Chile no sale de su cabeza. El personaje principal, después de la función de cine, entra a los baños, se demora demasiado y al salir del cine ya está cerrado. Esa madrugada se desata el golpe de Estado. Y de ahí ya salta en 1981 con La misma esquina de este mundo y el 83 la novela Piano bar de solitarios, obsesionado con las enanas, como él mismo lo confesara. Hace grandes amigos como Rafael Ramírez Heredia, Héctor Aguilar Camín. Antes ha publicado dos antologías de jóvenes escritores chilenos en México. En 1984, año de su regreso, aparece El hombre de la máscara de cuero y comienza un fructífero trabajo de recomponer el tejido social y literario de la cultura en nuestra patria. Hace talleres, se junta con los amigos desperdigados, el grupo inicial aquel lo componen Ramón Díaz Heterowitz, Fernando Jerez, Ramiro Rivas, Jorge Calvo, Teresa Calderón, quien les habla, se suma luego Carlos Cerda, que viene de Alemania. Santiago se llena de actividades culturales en la resistencia, en cuento todavía escribimos, el concurso Chile-Francia. Polidélano y Claudio Giaconi, que regresa a Estados Unidos, animan el apagón cultural y la bohemia narrativa. Poli asume la presidencia de la SECH en 1987-88. Luego entran, entre otras novelas, El banco del parque, El amor es un crimen, Afuera es noche, La broma es de una amante religiosa, y su última novela de Editorial Seibo, Un ángel de abrigo azul, que rememora con nostalgia los años del Instituto Pedagógico, la figura del poeta Jorge Tellier, y de la cual John Hassett, el crítico profesor norteamericano, dirá que es una novela preciosa, con toda razón. Un día Poli amanece con las piernas dormidas. Esperamos a la tarde como sigue esto, le manifiesta Juan Camilo Lorca, quien lo acompaña. A la tarde sigue igual. Un nódulo vascular rarísimo en la columna, uno entre millones de millones, lo tiene así. Le anuncian que de esa parálisis no se recuperaría. Poli dice a sus amigos cercanos que es ahora cuando los necesita, que le dejen el revólver en la mesita de velador. Él hace el resto. A la madrugada siguiente deja de respirar. Es un 10 de agosto de 2017 y deja un vacío difícil de llenar en las letras chilenas. Muchas gracias. Roberto,
Muchísimas gracias, pero queremos decir que Roberto estudió literatura en la Universidad de Chile, residió en Buenos Aires a partir de 1974, es miembro del taller de narradores José Donoso e importante motor de iniciativas literarias en los 80s como Encuentro y Todavía Escribimos, dirige la revista de Cultura Miradas y hace crítica literaria y periodismo en el diario de las Últimas Noticias. Sus cuentos han sido publicados en diversas revistas de América y Europa y antologías como Silencio y Tiempo, Antología del Cuento Chileno Contemporáneo, Rusia, entre otras. En 1986 publica La Pradera Ortopédica, un volumen de cuentos, proyecto que culmina en 1994 con la novela A Fuego Eterno Condenados, reeditada en 2017 por el Fondo de Cultura Económica. Premiado en diversos concursos, obtuvo la beca del Consejo Nacional del Libro en 1998 con la novela Piedra Azul, publicada por Bravo y Allende Editores. En 2010 publica Santos de mi Devoción, cuentos con Simplemente Editores. Durante el verano de 2004 participa como escritor invitado en San Diego, en Estados Unidos, dictando charlas y conferencias y lecturas públicas. El 2016 es invitado al Diálogo de Escritores Latinoamericanos, Feria del Libro de Buenos Aires, consejero ante el Consejo del Libro y la Lectura del 2018 al 2020, dirige la revista Occidente entre 2018 y 2021 y actualmente preside la Sociedad de Escritores de Chile. Yo quiero agradecer a Roberto porque él se está recuperando de una intervención quirúrgica y quiso seguir participando con nosotros. Te lo agradecemos mucho, Roberto. Y solo preguntarte, por eso lo dejé al final, porque aquí dices que te empeñas mucho en dar término a una novela histórica sobre la conquista del mundo andino entre 1532 y 1575. Si nos pudieras comentar algo al respecto. Gracias, Roberto. Mira, hace algunos años, en visita a Cusco, yo tenía entendido que la conquista de los incas había sido casi invisible, pacífica, habían pasado por arriba de ellos de manera tremendamente fácil. Y allá comienzo a leer y a enterarme que no fue así. Entre 1532, desde la entrada de Pizarro por Tumbes, hasta 1575, hubo 4 incanatos en la resistencia. Incluso rodearon Cusco, el primer Túpac Amaru, ¿no? Y estuvieron un año rodeando Cusco, que podrían haber ultimado a todos los españoles en aquel momento. Luego atacaron Lima, es decir, hubo una resistencia muy importante y además una resistencia cultural muy importante, ¿no? Ahí uno de estos incas en la resistencia, Tito Cusi Yupanqui, por ejemplo, que es inteligentísimo, dice, esto no es solo cosa de armas, es una cuestión de cultura, dice, nosotros tenemos que volver a lo nuestro. Y hace un llamado a todo el imperio que vuelvan, que dejen la religión católica y que vuelvan al sol, al Inti, a adorar al sol y a todos sus rituales. Y así comienzan a desenterrar incluso los muertos de las iglesias con una ceremonia que llaman Cuyaspa, y los comienzan a hacer la ceremonia mortuoria incaica nuevamente. Entonces es muy, muy interesante lo que ocurre en aquellos años y no está contado, y en eso estoy trabajando desde hace algunos años, informándome, leyendo, y lo que sí puedo decir que ya llevo 10 capítulos. Muchísimas gracias, Roberto. Y ahora nuestro amigo Germán Rojas, chileno de nacionalidad, es presidente del Centro PEN Chile, afiliado a PEN International, y es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Forzado al exilio de su país en 1974, se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Oslo y obtuvo su magíster en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entre 1977 y 2017. Fue director de la oficina de la FAO en España entre
los años de 2006 y 2010, realizó durante años su actividad poética en Italia, donde con su libro de poemas María María obtuvo el máximo galardón en el Concurso Nacional de Poesía Vittorio Bodini, y en 1987 en la ciudad de Bari, Italia. En 1998 publicó en Chile su poemario El Árbol Quebrado, prologado por Raúl Zurita, quien ha sido distinguido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Reina Sofía de Poesía. Poemas suyos han sido publicados en antologías aparecidas en Francia, Honduras y Uruguay. Ha colaborado en las revistas italianas La Baliza de Bari, Le Arco de Taranto y Calimat de Roma, El Gacena de España y Miradas Literatura Chilena, Creación y Crítica y la revista literaria Joan Brossat de Chile. Bienvenido, Germán Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Quisiera, antes de comenzar la presentación que yo debo hacer de Juan Eduardo Esquivel, agradecer a Roberto Rivera por esa tremenda intervención que acaba de hacer, cargada de memoria. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Yo, en primer lugar, agradezco al señor embajador de México en Chile, Francisco Javier Olavarría, por impulsar esta actividad. El tema de este conversatorio está en el corazón de muchísimos chilenos. Es el reconocimiento más agradecido a quienes nos tendieron una mano inmensa y solidaria a quienes vivimos el exilio. Para mí es un gran placer y un honor el que la Embajada de Chile, de México en Chile, me haya solicitado presentar en este acto a Juan Eduardo Esquivel Larrondo, un gran escritor avecindado en Ciudad de México desde hace muchos años. Tantos años que podemos definirlo como un ñuñoíno de Ciudad de México o un chilango de Ñuñoa, que para efectos prácticos no es lo mismo. Juan Eduardo nació en Santiago en 1940. Estudió filosofía en la Universidad Católica de Chile, impartió clases en colegios particulares y liceos fiscales, trabajó en el Ministerio de Educación y fue jefe de la unidad de teatro y coordinador del programa de acción cultural de esa misma Universidad Católica. El golpe cívico-militar, que peor que un terremoto, asoló a Chile en 1973, lo obligó a asilarse en México ese mismo año. Yo creo que no imaginó Juan Eduardo en ese entonces que aquello sería como maná recibido del cielo. Tanto se embriagó con la mexicanidad que desde entonces reside en ese país. Quienes experimentamos esa vivencia de dejar la propia patria, porque no tuvimos la valentía de Sócrates de preferir la cicuta al destierro, podemos decir que es una experiencia lacerante. Pero esas heridas que nos abren el alma a la distancia entre nuestro ser corporal y las propias raíces de donde venimos, empiezan a cicatrizarse de una manera más dulce, más suave, más tierna, cuando recibimos el amor del país y de la gente que nos ampara. Aprovechó la recepción maravillosa en esa tierra de acogida para profundizar Juan Eduardo su formación académica. Obtuvo el grado de maestría por la Universidad Iberoamericana y el grado de doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue coordinador de la maestría en educación de adultos de la Universidad Pedagógica Nacional en México. Profesor invitado por la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Integrante del grupo operativo del Centro Interuniversitario de Desarrollo, el CINDA, de Santiago. Consultor ad honorem de la Embajada de Chile en México en materia de educación superior. Y docente en el programa de formación de profesores en más de 25 universidades mexicanas. En resumen, trabajó 40 años en forma activa en la UNAM, y se acogió a retiro
como profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación sin desvinculación. Juan Eduardo siempre creyó que él era solo un académico. Le costó trabajo liberar su alma de poeta, aceptar que en lo más profundo de su ser había una mano sabia que escribía y escribía sin detenerse jamás. De esa mano interior salieron a la luz del día diversos libros de poesía. Menciono algunos: Memorial, Bitácora.com, O5, Poetas por aquí y por acá, El Rebusque, y en el año 2020 apareció Fulgores en la Penumbra, cuatro autores en tiempo de pandemia, escritos conjuntamente con Jaime Ales, Teodoro El Saca y Walter Garib. Y como su mano no se detiene, sabemos que está en preparación un nuevo texto. Y para nosotros, para Roberto Rivera y para mí, lo más importante es que Juan Eduardo es miembro de PenChile y de la Sociedad de Escritores de Chile. Nos ilumina y nos enorgullece profundamente esa doble militancia. Concluyo diciendo que él vive en México, vuelve cada año a Chile como el mar, incansablemente. Para decirlo con palabras de Vicente Huidobro, Juan Eduardo Esquivel es el mar con sus olas propias, con sus propios sentidos. Es el mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad. Dejo con ustedes, en su rebeldía y su trascendencia, a Juan Eduardo Esquivel. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la concurrencia. Mi saludo especial para el señor embajador, el don Francisco Javier Olavarría, también a Rafael López Giral y a mis presidentes, Roberto Rivera, de la SECH, y Germán Rojas, quien me hizo un gran favor al presentarme. Por supuesto, también al gestor cultural de la embajada por este excelente evento, Jorge Eduardo Pascual Rubio. Mi primer aliento es para agradecer al gobierno y al pueblo de México por recibirnos a los transterrados con los brazos, las puertas de sus casas y sus corazones abiertos de par en par. México ha sido para nosotros nuestro otro lugar afectivo de identidad. En él valoramos el impulso a la vida y elaboramos nuestras particulares cosmogonías. Agradecemos la solidaridad, generosidad y amistad brindada por nuestros anfitriones a miles de chilenos y latinoamericanos expulsados por las dictaduras de la región en el marco de la Guerra Fría. Estoy muy emocionado por las intervenciones que me antecedieron. Y mi narrativa es poética y es lo que hago desde mi retiro de la universidad. Y entonces leeré un poema escrito para esta ocasión. El poema, tomando la figura de las huellas, se llama Huellas en mis pupilas. Preámbulo. Aunque no se diga en los libros, ni el dios más insaciable recogerá las sombras con sus garras de oro. Todo desaparece con tiempo en un hueco ruin, engullidor, latente como el caimán, el antidios perverso del pantano. Si el guerrero va por las huellas de sus pasos, subirá siempre al terreno escarpado bajo la señal del pájaro cruz inmóvil en el aire. Solo así rescatará íntegros del sacrificio su carne, su espíritu, su alma, separados por lamentables partes. Tengo imágenes candentes prendidas en mis pupilas, el palacio presidencial en llamas y el dolor de los combatientes caídos en la recámara de los embajadores, donde un hombre egregio herido en una pierna sangró hasta las últimas consecuencias y fue ultimado en el salón rojo contiguo por el soldado desleal. Así comienza la fracturada historia de mi país en la memoria.
Tengo entonces dos figuras prominentes en la retina. El macizo de los Andes en el atardecer de septiembre y el macizo del Pacífico en el amanecer de diciembre, unidos por la longitud de la tierra primordial, unidos por el carácter de la gente. Así comienza la historia emocional del exilio en mi vida. Todas las figuras no caben en el verso en singular. Son demasiadas las imágenes si deseo abrazarlas y demasiadas si intento liberarlas. Así recojo estas huellas mías entre los miles de vestigios en soledad, almas encapuchadas con bolsas de zapadores, almas envueltas en mortajas de silencio, almas aún no habidas en los 100 años. Conservo dos huellas patentes como vetas de un árbol en la retina. Descender en el lugar señalado por el dios Huitzilopochtli, aquí es México Tenochtitlan, y reconocerme por primera vez desprovisto de adherencias materiales. Son demasiadas las imágenes inconclusas, demasiadas intento desatar esa gavilla, demasiadas intento rescatarlas en el tiempo. Así recojo estas huellas mías, eso que pudo ser verídico como un sueño, aunque falso como un tímido juramento. Otras huellas también me pertenecen. La primera es la vida misma. La otra es la alegría de vivirla. La tercera es compartirla. Todo pudo ser una vez el relato de un fantasma. Todo fue una vez en el exilio. La enumeración de las apariciones poéticas, la flor del colorín, el árbol del pan, el cempasúchil, las nochebuenas, las primorosas hermanas y primas bugambilias y también el capricho de las orquídeas, vestidos multicolores copiados de las etnias. Las imágenes ancestrales atraviesan la gran nube y se adhieren a la retina. Hay lenguas que dan muerte a otras lenguas, que dan muerte a otras lenguas que las someten al tormento del silenciamiento. La pirámide construida sobre otra pirámide. La iglesia plantada encima de todas las pirámides. Humillación a la sagrada montaña, la casa de las ofrendas, el punto centro del universo y orientador de los cuatro puntos cardinales. Cuán admirable es el ensamble del inmenso territorio, del jaguar y el venado, el águila y la serpiente, construido signo por signo, lengua, por pueblos áridos en el septentrión, selváticos o tropicales en las costas y de altura, donde el viento con su túnica transparente en un mismo día suele oficiar las cuatro estaciones del año. Heecatl limpia el sendero de los meteoros. Tlaloc prodiga el agua de los cielos. Hablo del temperamento empático de los dioses para haceros a la idea del altiplano donde vivo. Así recojo estas huellas mías a la vera de un río entretenido por vecinos, aspirante a tener un nombre que hable bien de él entre la higuera de las ardillas y el centro magnífico del lago. Nada puede ocurrir antes del tiempo. Todo sucede una vez en el exilio. Vienes cargando el hemisferio del sur encima, te extravías en el país de los maíces, nación de naciones tan antiguas como pueden recordar, reapareces para observar el punto, el natural de los chinicuiles rojos del maguey, los chapulines, los escamoles, los jumiles, los chiles alimento y tributo de los pueblos pequeños al imperio, las calaveras hechas con azúcar, el chocolate, bebida de los dioses. Te pierdes otra vez en los olores exultantes del tianguis, venidos al de la milpa para surtir tu mesa. La gente se repite por donde mires, a donde vayas se repite y se reparten ruidos en la gran ciudad. La vida corre cuán larga
en el camino hacia el Mictlán, el inframundo, mientras la fiesta popular celebra con ironía a la Catrina en un paseo dominical por la Alameda, la verdad aparente con aire francés, burlón resabio del colonialismo. El sur de la ciudad elige el viaje folclórico en trajinera por los canales xochimilcas, espacios para esplender el mariachi o la marimba para tintinear el amor en la madera. La clave es buscar con agudeza el lugar donde sucede y no sucede, porque todo está donde no está si no lo entiendes. Así recojo estas huellas mías, honrando la solidez originaria de escribir en piedra los nombres, las fechas, las batallas del águila y la serpiente, la fiereza del señor jaguar, blandiendo la obsidiana y la sabiduría que aún no se conoce en nuestra época. Tengo más celebraciones en mis pupilas, la festividad del barro, las efemérides de la madera, la gala del algodón, el saludo con las banderas de papel picado colgantes sobre la fiesta, y en los ojos del oficio y las manos tejedoras, el cántaro ahumado, la tortilla sobre el comal, la danza del venado en Sinaloa, el aire de los viejitos en Jarácuaro, los pies de la Guelaguetza en Oaxaca, no son suficientes. Siguen los murales y los muralistas del pueblo, las orquestas sinfónicas y las bandas, los entusiastas llevando gallo de madrugada, el cilindrero en las esquinas, la cultura embriaga poco a poco al visitante con 3,000 platillos cromáticos. Así recojo estas huellas mías con botas de caminante. Retengo imágenes de jóvenes tenochcas divididos por el linaje. El noble enseñado en el Calmecac en ciencias, moral y artes de la política. El guerrero educado en el Tepoxcali, en historia de su pueblo, religión y arte de la guerra. A los jóvenes y a los viejos del exilio nos fue concedido un limbo inestimable fuera del espacio gentilicio para sanación cultural del vencido, la casa de Chile en México. Así recojo estas huellas mías de una deuda moral impagable. Conservo épicas como efigies de monedas, las revoluciones de la revolución campesina, los Pancho Villa a caballo con pantalones de manta y carrilleras, y las Adelitas a pie con rebozos y mantillas, cobijos para la lucha. Allá van ellos a dar la pelea por lo que es suyo, contra hacendados y escolásticos, contra monarcas prestados, contra ocupantes sureños. El hambre de los escuincles dispara balas, no ir a la escuela también dispara. De regreso a una vida nueva, la revolución de las revoluciones, elevada a título de institución nacional, termina siendo una extensa controversia. Así recojo estas huellas mías en el gran Tepoxcali de la raza cósmica, mestizaje utópico de todas las razas y todos los saberes del orbe, afinando por años narrativas y divagaciones, ha sido en persona y toga a la díscola palabra. Cuando la vida del trasterrado se organiza, es para cavar una segunda trinchera en el exilio, y muy pronto la lección es escueta. ¿Vives o vives? No hay tercero excluido en el silogismo, aunque la marginalidad se te desborde como la camisa fuera del pantalón. Así conservo estas huellas mías, agradecido por el recaudo de la existencia. Cuando la vida comunal se revierte inevitablemente, como la extinción de un bosque viejo, hace con mucha fuerza el dolor de la memoria, por la que el leñador regresará en cualquier momento. Así, los escasos árboles tendrán por única tarea conservar dos figuras íncitas en su savia, a Salvador Allende por su noble estatura y a Pablo Neruda por la gran metáfora.
El primero imaginó el camino, el segundo lo hizo canto. Así recojo estas huellas mías, quizás ya va siendo tiempo. Por fin, conservo tres imágenes ingentes en las venas, travesías del siglo XX hasta esta misma tarde. El trabajo para acceder a la dignidad del sustento, la amistad cocida en horno de barro al alto temple y el amor que se consigue con dulzura. Así recojo estas huellas mías, las pisadas de mi imaginario. Y tenemos un minuto para cada quien, comenzando con el señor embajador Francisco Javier Olavarría, para cerrar. Bueno, pues antes de cerrar este conversatorio, yo quisiera decir que para mí ha sido una experiencia muy emocionante, donde he aprendido mucho y sé que también hoy la cultura mexicana se ve enriquecida por los trazos, por las palabras, por la poesía, por el amor a las letras, por el amor a la edición, a los libros que ustedes representan y que ustedes traen aquí a esta tarde. Entonces, quiero agradecerles y decirles que efectivamente México reconoce sus aportes y México los agradece y México los tendrá en cuenta. Eso es lo que quiero decir esta tarde y desearles lo mejor. Muchas gracias, señor embajador. Rafael, ¿quieres decir algo? No, agradecer en nombre del fondo la invitación que nos hizo el embajador a todas las presentaciones muy emotivas y decirles que, bueno, nuestra institución tiene un poco ese rol siguiendo Latinoamérica y que cuenten con ella para participar y abrir espacios en lo que se necesite. Jorge, muchas gracias. A ti. Pepe Palomo, por favor. Oye, bueno, para mí este intercambio de opiniones y recuerdos me trae a colación una cantidad de vivencias, ¿no? Se quedó trabado. Creo que se quedó congelado, ¿no? Pasamos con Roberto mientras se recupera la imagen con Pepe. Perfecto. Si no, Roberto. Bueno. ¿Qué puedo concluir? Cuando México es el primer país del mundo que tiene la cultura como derecho en su constitución desde 1917. Es un ejemplo que nuestros países deberán seguir y en particular Chile, que se encuentra en este proceso constituyente. Un país hermano orgulloso de sus pueblos originarios y de un asumido mestizaje, que resulta por demás curioso que luego de la profunda influencia y vínculos que nos unen, como aquí se ha señalado, nuestro Chile no haya seguido su ejemplo en el campo de la cultura, cuando incluso nuestro premio Nobel Gabriela Mistral jugó un papel determinante en los planes educativos de México. ¿Cómo admiraba mi generación a jóvenes escritores? Bueno, luego de Paz y Rulfo, pero también a José Agustín, a José Emilio Pacheco, a Agustín Yáñez, con su novela Ojerosa y Pintada, bello título del que hace poco me entero que es un verso de ese tremendo poeta que fue Ramón López Velarde, del que hasta el mismo Neruda abrevó de esas letras. Muy contento y agradecido de estar con ustedes esta noche. Roberto, muchas gracias. Germán Rojas. Dos cosas brevemente. Lo primero, agradecer de todo corazón a Palomo, a Juan Eduardo Esquivel, al embajador, a Jorge Pascual, a Rafael López y a Roberto Rivera por haber podido compartir esta velada tan llena de memoria, tan llena de significado
sobre todo para quienes vivimos el exilio, digo, independientemente del país donde aquello acaeció, ha sido realmente una revitalización de cosas hermosas que se vivieron. No todo fue el desgarro. Lo segundo, reiterar el compromiso de Penchile para trabajar con la Embajada de México, y eso se lo agradezco de todo corazón al embajador Olavarría, porque creemos que podemos seguir haciendo en el campo de la literatura infinitas cosas en pro del desarrollo de la literatura y también de la defensa de la libertad de expresión, de lo cual México es un buen ejemplo también a seguir. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Germán. Estimado tocayo Juan Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Reiterar la idea del acierto de la Embajada de México en Chile en llevar lo que es natural en México, la cultura. Yo quise alguna vez explicar qué es lo que era esto y pues se me ocurrió decir que en México la cultura estaba viva, la historia estaba viva, que la historia transitaba con nosotros, se levantaba y se acostaba con nosotros todos los días. Me costó decirlo, así que no me extraña y felicito esta idea de la embajada, ¿no? Y te agradezco también al Fondo Cultural la oportunidad de que nos han organizado este evento. Muchas gracias, Jorge Pascual, también por la gestión. Gracias a ti. Señor embajador, ¿quiere cerrar el evento, por favor? Bueno, pues agradeciendo a los que están aquí presentes y a los que, como Palomo, tuvieron dificultades técnicas, a todos los que nos han seguido, los comentarios que hemos recibido muy amables, decirles que este coloquio forma parte de una serie de otras actividades que en torno al mismo tema, la huella cultural del exilio chileno en México, vamos a continuar haciendo, serán invitados seguramente a estar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.